Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos el día de hoy. Espero que estén todos muy bien. Vamos a dar una pequeña clase de boxeo. Va a ser una clase de boxeo básico, boxeo elemental, rutinas y demás ejercicios que puedan hacer desde su casa. Me llamo Aldair Hernández. Antes que nada, quiero agradecer a Deporte UNAM y a la Asociación de Boxeo de la UNAM por darme la invitación y permitirme estar aquí con ustedes. ¿Okay? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Siempre es muy importante calentar antes de realizar cualquier actividad. Vamos a comenzar con círculos de los brazos. Vamos a hacer 16 tiempos. 7, 8, 9, 14, 15, 16. Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora hacia atrás. ¿Sí? 1, 16. Bien. Vamos a hacer cruzado, los brazos cruzados, ya sea arriba y abajo, igual 16 tiempos. 1, 13, 14, 15, 16. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a calentar aquí los hombros. Vamos a empezar a subir un brazo y bajar el otro, ¿sí? Igual 16 tiempos. 13, 14, 15, 16. Bien. Ahora vamos a calentar un poco las muñecas. Vamos a usarlas también. Igual 16 círculos hacia adelante. Comencemos. 16. Bien, vamos a poner esa punta del pie en el suelo y vamos a hacer circulitos igual, 16 tiempos. 16. Igual del otro pie, igual. Con la punta en el suelo y vamos a girar el tobillo, 16 igual. 5, 6, 11, 13, 14, 15 y 6. Bien. Ahora vamos a hacer unos abrazos de rodilla. Si no tienen buen equilibrio como yo, vamos a usar un poco la pared. Y vamos a abrazar la rodilla y jalar hacia nosotros. ¿Sí? Igual 16 segundos, 16 tiempos. Es importante que la punta del pie la pongamos hacia abajo. Once, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, vamos a sentir cómo se estira esta parte del músculo. Y lo mismo con la otra rodilla. Siete, ocho, nueve, 10, 13, 14, 15, 16. Bien. Lo siguiente, vamos a agarrar nuestro pie por atrás y a jalarlo hacia nosotros. Igual 16 tiempos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, lo mismo con el otro pie. 16 tiempos también. 13, 14, 15, 16.
Bien, igual van a sentir cómo se empieza a estirar esta parte de la pierna. Vamos a terminar con unos estiramientos. Vamos a poner nuestros pies a la altura de los hombros. Y vamos a tratar de tocar el suelo, ¿sí? Sin flexionar las rodillas, por favor. Lo más que puedan. Bien, vamos a juntar nuestras manos y vamos a tratar de agarrar una de los pies. Y lo mismo con el otro pie. Bien. Ya para terminar el calentamiento, vamos a poner igual nuestros pies a la altura de los hombros y a rotarlos sobre nosotros. Igual, 16 tiempos. Once, doce, trece, catorce, dieciséis. Lo mismo para el otro lado. Nueve. 10, 11, 13, 14, 15, 16. Bien. Les quiero comentar que es muy importante que tengamos a la mano agua, agüita para hidratación y una toalla para el sudor, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es saltar la cuerda. No es necesario que tengamos una cuerda en casa, se puede realizar sin la cuerda. Lo que sí es importante es saber cómo saltarla, cómo saltar. De inicio voy a hacerlo sin cuerda para que entiendas un poco de cómo se debe saltar. Vamos, lo que vamos a hacer es poner nuestros pies más o menos a la altura igual de los hombros. Esto es un poco que general, y vamos a saltar con las puras puntitas y aterrizar igual con las puras puntitas. El salto no debe ser más de, no sé, unos 2 centímetros, muy muy ligerito, no tienen que alzarse mucho del suelo, ¿sí? Van a hacer esto, con las puras puntitas. No se tiene que sentir mucho el golpe de los pies al suelo, ¿sí? Debe sentirse suave y van a hacer esto, ¿sí? Vamos a saltar un promedio de 5 minutos, igual un poco de cardio. Saltar la cuerda es como más o menos el equivalente a salir a correr. Entonces, como vamos a estar desde casa, pues es bueno realizar este tipo de rutinas para ejercitarse sin la necesidad forzosamente de salir. ¿Sí? Como les digo, no es necesario que se escuche mucho el golpe de los pies en el suelo, con las puras puntitas. Ahora que tenemos la cuerda, vamos a hacer lo mismo con las puras puntas de los pies, ¿sí? Aquí un consejo muy importante es que la cuerda, si tienen cuerda, van a hacerla, no la van a levantar tanto. Siempre hay que tener aquí a la altura de la cadera más o menos, ¿sí? Porque si la levantan, va a empezar a chocar con los pies. Entonces, si levantarla a esta altura.
Como les digo, no es necesario que tengan cuerda desde la casa. Pueden hacerlo sin la cuerda, nada más saltar, mantener el ritmo y sobre todo que los pies no se levanten tanto, no es necesario saltar mucho. Otro tip para si tienen cuerda es que cuando la tengan aquí, usen más que nada las muñecas. Giren las muñecas, eso les va a servir mucho. Otra manera de saltar para que no se sienta que es muy repetitivo esto o se empiezan a aburrir, pueden cambiar de posición, por ejemplo, ponerse como perfilados, saltar hacia adelante y hacia atrás. Igual con la cuerda se puede. La cosa es variarle un poquito. Otra cosa muy importante es que siempre respiren por la nariz, no tienen que inhalar este aire por la boca en ningún momento, ya que esto les puede ocasionar como dolor de caballo y se empiezan a cansar más rápido, ¿sí? Entonces siempre inhalar por la nariz. Ok, 3, 2, 1, tiempo. Ven, si empiezan a sudar, un poquito de con la toallita y a tomar agua, ¿sí? Lo siguiente, vamos a aprender un poquito de boxeo básico. Para empezar, vamos a aprender a cómo tenemos que estar parados, cómo tenemos que colocar nuestros pies, nuestro cuerpo y las manos, obviamente. ¿Sí? Eso es muy importante y muy básico, cosa que muchas veces en gimnasios pasan de desapercibido. Pero vamos a empezar. Vamos a poner nuestros pies a la altura de los hombros, igual. Vamos con el pie izquierdo, vamos a dar un ligero paso hacia adelante. ¿Sí? De esta forma. El pie derecho lo vamos a tener de apoyo, lo vamos a poner de forma horizontal. Así, de esta forma. Y igual la postura debe estar más o menos a la altura de los hombros. Para saber que tenemos buena postura, lo ideal es, por ejemplo, si nos recargamos hacia el lado derecho,
nuestro pie derecho es el que tiene que recibir el apoyo, ¿sí? De esta manera, el pie derecho es el que recibe el apoyo. De otro lado, si nos recargamos hacia el lado izquierdo, el pie izquierdo es el que tiene el apoyo. Si nos vamos hacia atrás, el derecho es el que tiene que recibir el apoyo porque es el que está detrás de nosotros, ¿sí? Y hacia adelante igual, ¿sí? Si en algún momento sentimos que no tenemos ese equilibrio y nos vamos a ir de lado, hay que corregir un poco y desplazar el pie a modo de que no perdamos el equilibrio, ¿sí? Esos cuatro puntos, hacia adelante, hacia atrás, de lado y de lado, ¿ok? Esa es la postura ideal que tenemos que tener para boxear. Ahora, las rodillas ligeramente inclinadas, no mucho. Nuestro cuerpo igual ligeramente inclinado hacia adelante. Siempre tenemos que tener la postura de perfil, perfilados, ya que si estamos de frente, el estómago está muy descubierto. Entonces tenemos que voltearnos de perfil para exponer esta parte del cuerpo que es más resistente que la boca del estómago, ¿sí? Teniendo esto, la mano derecha va cerrada, el puño va con el pulgar afuera, la mano derecha va cerrada, codo pegado al cuerpo y el puño pegado a la barbilla, ¿sí? Al mentón. La mano izquierda va a cubrir toda esta zona, el codo siempre va a ir alineado al cuerpo y el puño igual cerrado, va a cubrir esta zona, ¿sí? Entonces, esa es la postura ideal que tenemos que tener siempre que practicamos este deporte. Vamos a aprender tres golpes básicos. El primero es el jab. El jab, teniendo la postura, sale de aquí del cuerpo y con el brazo izquierdo vamos a estirarlo. El hombro y el puño debe estar a la altura de el puño debe estar a la altura del hombro y si nuestro puño está así, tiene que terminar de esta forma horizontal, ¿sí? Es el jab. Luego, sigamos con el recto. El recto, vamos a imaginar que tenemos un balón de fútbol y vamos a pensar que vamos a hacer la pinta de que lo pateamos, que vamos a tirar un gol, no sé. Con la misma postura vamos a hacer este movimiento, que como si hiciéramos la pinta de patear el balón. Teniendo esto, sin despegar de la punta del pie, es el impulso que tenemos que tener para que el cuerpo arroje el golpe, ¿sí? El golpe va a salir desde todo nuestro cuerpo, desde la base, cadera y cuerpo, ¿sí? Y el golpe igual, el puño debe estar cerrado de manera horizontal, ¿sí? De esta forma, a la altura del hombro siempre, ¿sí? Derechito, recto, recto, bien estirado. La otra postura, el otro brazo debe estar igual siempre cerrado y siempre pegado al cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos jab, regresamos y tenemos recto, ¿sí? Tercer golpe es el volado, vamos a hacer volado de izquierda con la misma postura, vamos a inclinarnos ligeramente hacia nuestro lado izquierdo y vamos a dar un golpe como si diéramos una C que va a terminar aquí enfrente de nosotros. De esa forma, ¿sí? Igual el codo y el puño siempre a la altura del hombro y vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos estos tres golpes básicos: jab, recto y bola. El codo siempre pegado al cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Teniendo esto, vamos a comenzar a tirar una serie de golpes con la postura. Si tienen en casa un kilo de frijol, un kilo de arroz o dos botellas de agua del mismo peso, vamos a tomarlo y vamos a, bueno, si consideran necesario, vamos a tomarlo con la misma postura, vamos a tirar estos dos golpes, primero jab y recto, ¿sí? Recuerden que el brazo debe estar bien estirado y bien alineado, ¿sí? La postura sin dejar de mover y rectifiquen que están bien parados, ya saben, yéndose hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás o hacia adelante, ¿sí?
Bien. ¿Listo? Vamos a seguir. Uno, dos. Jab recto, jab recto. Recuerden que si tienen bolsas de... un par de bolsas de arroz, de frijol o dos botellas de agua, bien la pueden usar. O ya si tienen unas mancuernas, igual es muy bueno aplicarlas aquí. ¿Sí? Recuerden bien perfilados. Nuestra barbilla debe ir un poco pegada hacia nuestro pecho. De esa forma, la idea es cubrir un poco esta zona, ¿sí? Recuerden los golpes bien estirados, el brazo bien estirado de ambos brazos, ¿sí? Los golpes siempre a la altura del hombro. No peguen hacia abajo o hacia los lados. Siempre derecho. Después de un rato, y sobre todo si usan una botella de agua o, como les digo, unas bolsas de arroz, van a sentir como el hombro se empieza a cansar. Esto es importante, ya que estamos fortaleciendo nuestros brazos para poder aguantar más tirando golpes y fortaleciendo nuestros hombros también, ¿sí? Bueno, teniendo estos dos golpes, vamos a agregar el tercero, que es jab, recto y volado, ¿sí? Y vamos a cerrar con un cuarto, que es el recto. Vamos a hacer en total 4 golpes, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. El recto es el mismo que vimos, igual con la pinta del, como si pateáramos un balón, recto, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Recuerden siempre rectificar que los golpes estén a la altura de los hombros, el codo igual a la altura del hombro y estar bien parados de perfilados, sin exponer el estómago, siempre de este lado y los pies igual abiertos, más o menos a la altura de los hombros, se puede un poquito más y rectificar que estén bien parados, ¿sí? Hacer esta posición. Si sienten que pierden el equilibrio es recorrer el pie un poco para que no lo pierdan, ¿sí? Seguimos. Recuerden los brazos bien estirados siempre. Y no hay que empezar a bajar la guardia, siempre los brazos arriba. Si empezamos a cansarnos, vamos a bajar los brazos. Eso no se tiene que hacer. Siempre aquí arriba, tirando golpes. ¿Sí?
feo. Lo siguiente que vamos a ver es cómo caminar cuando estamos boxeando, ¿sí? Para esto vamos a usar nada más el puro jab, teniendo la misma postura que aprendimos. Para tirar el jab para tirar un golpe avanzando hacia adelante, vamos a tirar el jab y vamos a dar un paso con la pierna izquierda, si es hacia adelante. Y ya que lo tiremos, recorremos y recorremos el paso con la pierna derecha, ¿sí? De esta forma. Golpe, paso y recorremos. Golpe y recorremos, ¿sí? Esto si vamos hacia adelante. Siempre que caminamos hacia adelante, vamos a avanzar con el pie izquierdo, ¿sí? Golpe, recorremos. Golpe, recorremos. Ahora, si vamos hacia atrás, vamos a usar obviamente la pierna derecha, que es la que está posicionada de este lado, ¿sí? Para eso vamos a dar el golpe, paso y recorremos. Golpe, recorremos, ¿sí? Si vamos a ir hacia el lado izquierdo, vamos a usar la pierna izquierda, igual, para desplazarnos, siempre yendo con la pierna izquierda. Recorremos, golpe, recorremos, ¿sí? Si vamos a ir hacia el lado derecho, igual la pierna derecha, un golpe. ¿Por qué es importante esto? Porque si caminamos boxeando, tiramos un golpe y de alguna forma vamos hacia el lado derecho, por ejemplo, y empezamos a caminar con una pierna izquierda, una pierna que no es, vamos a quedar de esa forma, una posición incómoda, torpe, y no vamos a poder tener el equilibrio que es necesario para poder boxear. ¿Sí? Por eso es muy importante que no cruzar los pies, que no son. Entonces, si vamos hacia adelante, izquierda, hacia atrás, de lado, de otro lado, ¿sí? Teniendo esto, podemos combinar más, hacer más combinaciones de golpes. Por ejemplo, vamos a aumentar los 4 golpes, desplace, recorre y tira los demás, ¿sí? Siempre caminar con el jab, que es el importante, el que nos da paso. Ya que estamos posicionados, vamos a tirar los demás golpes, ¿ok? Entonces, paso, tiramos el resto de la combinación, ¿sí? Paso, combinación. Paso, combinación. ¿Ok? Esto es muy básico, importante. Recuerden que estamos viendo boxeo sencillo, pero que les va a dar bases importantes, ¿ok? Bueno, ahora que tenemos esto, teniendo esto, vamos a empezar tenemos la guardia y vamos a hacer unos saltitos hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Igual con la misma posición, la guardia impuesta, codos pegados, ¿sí? Y saltamos. Igual recuerden siempre saltar con la pura puntita de los pies, no es necesario poner toda la planta ni nada, con las puras puntas de los pies es suficiente. Lo ideal es que no se escuche tanto el golpeteo al momento de aterrizar, ¿sí? ¿Okay? Teniendo esto, vamos a comenzar seguimos con los mismos saltos hacia adelante y hacia atrás, y al momento de ir hacia adelante vamos a tirar el jab, ¿sí? Vamos a ver esto, jab.
Recuerden, el jab bien estirado. Bien estirado y el puño a la altura del hombro, siempre. ¿Sí? ¿Okay? Teniendo esto, vamos a agregarle un golpe más que trae el recto, solamente que cuando tiremos el recto vamos a saltar, jab, nos detenemos, recto, ¿sí? Después del recto regresamos a la misma guardia y seguimos saltando. Ya, recto. ¿Sí? Igual, si quieren seguir tirando el jab, no importa, está bien. Vamos a hacer jab, jab. Jab, recto. ¿Sí? Jab, recto. ¿Ok? Yep, correcto. Yep, correcto. ¿Sí? Teniendo esto, si tienen cansados los brazos, vamos a aflojarlos un poquito, ligeros golpes al aire, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a agregar un golpe más, jab, recto, vamos, los dos de una vez, jab, recto, volado y cerramos con recto, ¿sí? Entonces, vamos, saltando, jab, jab, recto, lado, recto. Es una combinación muy básica, muy importante y también muy completa, ¿sí? Entonces, seguimos. Jab. Dos, tres, cuatro, ¿sí? Cuatro golpes. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Siempre que peguen los golpes, en ningún momento deben de perder el equilibrio. ¿Sí? Si pierden el equilibrio, es porque de alguna forma no están bien parados o su cuerpo no se lo estiran de más o hay varios factores, pero traten de tener siempre bien alineados los pies a la altura de los hombros, no demasiado abiertos ni tampoco tan cerrados, menos que la altura de los hombros, no más, ligeramente si lo necesitan, ¿sí? Entonces seguimos. Jab. Recuerden, el jab bien estirado siempre. 1, 2, regresamos. 1, 2,
Pues vamos. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a hacer la combinación completa. Uno, dos, tres, cuatro. Regresamos. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Si se fijan, no estamos, estamos haciendo puro boxeo básico. Después, posteriormente, si tienen un costal en su casa o una pera o etcétera, pueden aplicar los mismos movimientos, la misma rutina y ahora usándolas para con el costal o la pera. Es importante que cuando vayan a hacer eso se venden bien siempre, ¿sí? Entonces, si van a aplicar lo mismo para en un costal o una pera, busquen un tutorial en YouTube o en Facebook donde puedan vendarse bien, y ya bien vendados vamos a aplicar lo mismo pero con el costal o la pera, ¿sí? Seguimos. Ya. Uno, dos, ¿sí? Recuerden, siempre que saltamos hacia adelante es cuando tiramos el jab, ¿sí? Jab, recto. Jab, recto. Uno, dos, lado, recto, ¿ok? Uno, dos, lado, recto. Uno, dos, lado, recto. ¿Okay? Uno, dos, lado, recto. Bien. Listo. Lo siguiente, vamos a hacer una serie de ejercicios, un poco sencillos. Vamos a ver nuestro espacio que tenemos, un espacio considerable para poder dar unos pequeños, un pequeño trote. Imaginemos que ponemos de punta a punta, vamos a correr, tocar, regresamos, tocamos, ¿sí? Así 10 veces, ¿ok? Tocamos. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Lo mismo de punto a punto, abriendo y cerrando los brazos. ¿Ok?
10. ¿Listo? Ahora vamos a igual de punto a punto trotar tocando el suelo, ¿sí? Dos pasos, tocamos el suelo, ¿ok? Uno, dos. De regreso igual. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer, ya casi para terminar, vamos a ponernos en posición de lagartija. Vamos a hacer 5, vamos a poner codos y levantamos, ¿sí? 5 y 5 de cada brazo, ¿ok? En esa misma posición vamos a levantar nuestras rodillas tratando de tocar nuestro abdomen, ¿sí? Vamos a hacer 25 tiempos, ¿ok? Cuatro a 25, ¿sí? Bien, ya desde casa podemos terminar la rutina haciendo un poco de abdominales. Ya saben, un tapete un tanto cómodo donde se puedan acostar. Ya sea series de 25, 20, 50, dependiendo. ¿Sí? Siempre es muy recomendable terminar haciendo abdominales para fortalecer nuestro abdomen precisamente, ¿okay? Y bueno, por mi parte sería todo. Quiero agradecer a todos los que nos siguieron desde la plataforma de Deporte UNAM. No sé si cualquier duda o sugerencia podemos visitar aquí la plataforma. Consejo, siempre manténganse activándose desde casa, no hay problema con la cuerda, ya saben que con o sin cuerda todo se puede. Los ejercicios son muy cómodos para hacerlo desde casa. No sé, de ahí traten de seguir a pie. El ejercicio está bien parado. Antes que nada, para finalizar, quiero mandar un cordial saludo a Vicente, Wendolín, Gaby, Rodrigo, a Sally. Todos ellos, muchas gracias por estar observándonos, viéndonos desde aquí. Un cordial saludo a todos y espero verlos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.